Hola amigos, ¿cómo están? Estoy de regreso para compartirles una nueva obra. Hoy pintaré para ustedes una cascada utilizando pinturas acrílicas. Primero con un lápiz dibujamos los detalles del paisaje. Damos trazos a las partes importantes. Después de haber dibujado, vamos a pintar el cielo. Para pintar el cielo, vamos a utilizar el color blanco, el azul y el turquesa. Con el color blanco primero damos un fondo a toda la parte del cielo. Luego con el tono turquesa aplicamos desde arriba hacia abajo y terminando con el blanco. Ahora con el azul damos más intensidad en la parte superior del cielo. Volvemos a utilizar el color blanco para dar forma a las nubes. Mezclando el amarillo con el azul, preparamos un tono verde y marcamos el horizonte del paisaje. Aprovechamos el mismo tono para dar forma de los árboles, difuminándolos con el cielo. Con el tono café oscuro y café claro, damos forma a las paredes de las montañas. Aplicando los dos tonos de café, aprovechamos para dar luz y sombra. Thank you.
Mientras seguimos pintando, delimitamos la cascada y damos forma a las piedras. Preparamos un tono celeste mezclando el azul con el blanco y damos fondo a la cascada. Con pinceladas verticales damos forma a las cortinas de la cascada. Luego con pinceladas horizontales damos forma a las ondas del río. En esta parte damos forma al escalón al caudal del río. Jugando con varios tonos de verde damos forma de árboles. Seguimos aprovechando el tono verde para rellenar arbustos en las montañas. Volvemos a la parte baja de las montañas para pronunciar sombras con el color negro. En esta parte del río, pinto el escalón con el color negro con agua y le doy claridad a la parte baja del río.
Con el tono azul damos pinceladas para lograr ondas al río. Ahora damos forma de piedras en el escalón del río y después con el blanco damos efecto de espuma. Con varios tonos de celeste y pincelada fina, damos brillo al agua. Volvemos con las piedras para darles efecto de luz y sombra. Esta parte es importante, con tu imaginación puedes crear arbustos y ramas, con flores y con varios colores. Para finalizar, firmamos nuestra obra de arte. Este cuadro va dedicado a mi mamita Katrin y gracias por tu apoyo incondicional. Ya he terminado mi obra, espero les haya gustado y gracias por sus lindos comentarios. Me ayudan a seguir pintando.